Hola, saludos para cada uno de ustedes. Estamos nuevamente en un video más. Ahí está Rosita. Hola amigos, tengan un buen día y bienvenido a otro video. Y gracias por haber aportado su like y por haberse suscrito a nuestro canal. Gracias por el apoyo y bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos en otro siguiente video. También estamos todos aquí, solo que hoy en casa de Ceci. Así es, y está Romelia. Gracias amigos, hola para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por entrar a ver el video. Si es primera vez, pues les hago la cordial invitación a que se suscriban, que siempre nos apoyen. Y espero que vean el video desde el principio hasta el final. Pues hoy estamos bajo de unos palos. Así es, Isabel. Así es. Buena sombra tiene. El árbol es la vida. Ajá. Y le tenemos una gran sorpresa a ustedes. Así es. Ah, sí, contenta. Ah, sí, ahí, bueno, ahí está Ceci. Pues bienvenidos sean amigos y bendiciones para todos. Sigan suscribiéndose, denle like a estos videos y espero que les guste lo que vamos a el transcurso de este video a hacer. Así es, y ahora vamos a presentar a Diego. Diego, go. Diego, go. Bueno amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy pues acá estamos nuevamente, acá estoy yo. Ya volví. Ya volviste. Ya volví después de ni un mes creo que tiene. No. Como 20 días. Ajá, como 20 días. Más lo que costó despedirse. Que volviera. Bueno, pero dándole gracias a Dios porque acá estamos nuevamente reunidos. Me pica la nariz. Oye, quiero llorar. Le damos gracias a él porque pues estamos sin ninguna novedad. Acá estoy presente nuevamente con las chicas. Otra vez a brindarles la mano. Así es. Como siempre lo he hecho y pues espero que les vaya a gustar este video. Así es, amigos. ¿Ustedes se han dado cuenta de que nos hemos estado en el canal y gracias a Dios que también Cecia y Diego nos ha apoyado, también Anita, ¿verdad? Porque nosotros empezamos y la Anita de por sí ha estado con nosotros, mucha. Y después llegó Diego y gracias a Dios, Dios nos ha ayudado, ¿va? Y todo eso. Así es. Nos hemos dado cuenta de que Ceci rápido dejó la vergüenza. Sí. No duró tanto con eso. O de que me chiveo. No, yo vi que dejó la vergüenza rapidito. De plano que como somos mujeres, ya se va uno adaptando más, ¿va? Así es. Y más que Romelia es su amiga también desde que estudiaron. Hoy es una amistad que nunca se olvida, ¿va vos? Pero ahí están ellas, ¿no? Así es. Felices. Así es, y bueno, pues esto de esto se trata el video, de dar a conocer nuevamente de que Diego va a formar parte de nuestro canal, gracias a él también que nos ha apoyado y pues nos seguirá apoyando, pero todos los días sábados él estará con nosotros. Uh-huh. Y ya en el transcurso de la semana pues no se puede, ¿verdad? Porque él también tiene sus obligaciones, al igual como nosotros también, cada uno de nosotros tenemos nuestras obligaciones, porque antes de grabar pues hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí. Y esperamos la comprensión de todas las personas y espero que siempre nos sigan apoyando y que sigan viendo nuestros videos y que nos den esa animación para nosotros seguir hacia adelante. Sí, así es. Incluso el Diego dijo, mucha vez, así como nosotros tenemos un grupo, ¿verdad? Y yo no lo eliminé ni él se salió. Uh-huh. Él ahí estuvo en el grupo y igual nos mandó un chat y dijo, muchachos, vénganse para la tienda. Y vienen a la Roma y acá nos va a invitar Jumbo Diego. Fuimos nosotros con la gran ansiedad de irnos, ¿va? Nos fuimos y así el Diego nos reunió, ¿va? Y nos platicó. Y nosotros le dijimos que estaba bien, ¿va? Así es. Ajá. Que estaba bien y de que Diego va a formar parte de nosotros. Pero él estará con nosotros solo los días sábados. Días sábados. Porque también, como digo, Roa me va, tiene sus obligaciones y de eso se trata el video, de darles a conocer a ustedes. Y a ver qué hacemos acá, ¿verdad? Gracias a Dios que también Ceci nos permitió estar en su humilde hogar. Aquí estamos en su hogar de ella, ¿verdad? Y es solo que a nosotros nos cuesta un poco, tanto a Rome, a Ceci también va de ir allá conmigo, porque por el motivo de que no tenemos cómo transportarnos. Igual a nosotros nos costó venir ahora, pero nada, nos dieron jalones, como la amistad siempre va mucho. Sí. Y nos metieron un jalón y estamos acá y todo eso. Gracias a Dios que
Ceci nos dio permiso también, va, porque primero le pedimos a ella, porque tampoco venía así, mañana toca en casa de Ceci, y qué tal, no puede, va. Y también ella dio permiso a su mamá, ¿verdad, Ceci? Yo pedí permiso a mi mamá y pues a mí se me complica bastante, bastante, porque lo que pasa es que no puedo ir seguido allá a casa de Rosa, porque han habido algunos videos que no he estado yendo por complicaciones de acá de mi familia, ¿verdad? Y entonces me cuesta bastante, pero gracias a Dios que ellos pudieron venir acá y pues les agradezco mucho. Así es. La Rome. Dice la Rome, ¿qué dice la Rome? Aquí viene a ver a mi suegra. Dice la Rome. Ah, sí, sí. A la suegra le digo, pero saber de quién, porque de tengo varios hermanos. De yo, todos, sí soy, yo sí soy, a mí me gusta molestar. Ustedes se han dado cuenta. Adiós también, amor. Eso con su hermano. Con su hermano. Pero es molestar, aparte ya. Sí. Es una cosa. Con nuestra tan bueno, continuamos. Uy, sí, juntitos. ¿En qué estamos? Vamos a un trío. ¿De que te gusta molestar? Ah, sí. Yo a cualquier persona que encuentro, pero no sé por qué me gusta decir que estoy. Sí, la Rome cualquiera le dije que era mucho. Sí. Cualquiera molesta. Ay, cualquiera molesta. Molestar es molestar. Sí. El Diego. Ana, ¿qué usted? Emocionada. No sé si se ha dado cuenta, Diego, que siempre la Ana saluda. Ajá. ¿Te ha saludado en el video? No, no, no lo he visto. Bueno, sí, me meto a ver. Mira los videos de la S. Bien, porque le daba comentarios. Bien, yeah, bien. Yeah. Entonces ahora te metes, dejas comentarios, te salís y ya. Por eso. Ni si yo te... Ahí me dejan, pues, dicen en el comentario. Ay, Dios, pero es que se lo han ido al principio, después lo adelanto. Al final. Ajá. Pero dejaste tu like, va. Sí. Ah, no. Solo mi comentario. Por Diego, que quieres tu like, lo importante ahí. Los comentarios también. Estás peleando. No, yo a veces me meto solo por ver los comentarios. Y pone pausa uno ahí para leer los comentarios. Lo, o sea, si pongo pausa al video ahí, me pongo a leer. A todos. Sí. A todas las críticas que reciben. Ah, sí. Todos los videos de los demás canales también, solo me meto a los comentarios. Hay críticas en todos los canales. Que saben muy bien que en un medio hay críticas. Igual. No estamos contentos, felices, enamorados de la vida. Contentos y enamorados de la vida de todos los que nos pasan. Ajá. No iba mi novio, dice. Ante todo, pues siempre hay que estar ahí. Sí. La vida, porque de eso se trata. Así es. Sí, es cierto. No podemos ir por la calle tristeando. No, pues. Sí. Felices. Pero fíjate que en el camino que siempre caminas, siempre hay una piedra que tienes que tropezar. Sí. Eso es lo que pasa. Uno en la vida sí, hay problemas, a veces hay cosas que uno lo desanima, ¿no? Nosotros hemos estado con Roma, ¿qué nos ha pasado? He llorado por la noche, me han dicho que soy yo, que soy la llorona. Llevo la noche a traer desde la llorona. No, pero realmente yo estoy consciente de que no he hecho nada, de que no puedo arrepentir y pues las críticas siempre van a haber. Mientras yo me sienta bien y Dios sabe lo mejor de mí, pues yo con eso me basta y Pues sí. Aunque venga lucha, siempre pasa. Sí, sí, sí. Ah, sí. Y mira aquí la cajita de Ceci, bien fresco. Porque hay palitos. Y también hay, ¿qué es eso? Lo que sea, frutas, frutas, también bananos. Vamos a ir a mostrar un poquito. Banano, mapuche, chin, ayote, caimito. Caimito también. Ahorita no hay caimitos. O sea, no, pero hay palos. Tamarindo, caspirol, papaya. Ya los jocotes ya se acabaron. Bueno, mi buen, si la voy a mostrar ya que hay. Bueno, ahí están. ¿Qué son esos, Rosa? Manzanitas. Manzanitas. Y este es... ¿Y este qué es, Rosa? Rosa, ¿y este qué es? Caimitos y limones. Sí, es. Ay, espera, que tengo tres chaparras. La
4 chatarras son. Vaya, Romeo, estamos grabando, estamos viendo teléfono. Mientras tengo que aprovechar. Yo tengo 3 chatarras, ¿cuánto me dan? Hola, gracias. Ahí hay un gallo, también vas a comer el gallo, ya ves. Un caldo de gallo. El único que tengo. El gallo. El caldo de gallo. Muchas veces dicen que el caldo de gallo no tiene sabor. Tu mamá hace los gallos sin caldo. Antier, ese día cuando no vine al horario, cuando no grababa, ese mi mamá compró un gallo. Y pues, ¿crees que lo que dije yo lo llevaron a hacer como a las 9:30? Aquí está el gallo. Vaya. Y después lo amarré, amarraron lo mismo mamá mientras se acostó. Y viene que hace la otra. Ah, ¿cómo es acostar? No, y si mato el gallo, fue la única. ¿Qué le digo así tú, vos? Yo le digo a mi mamá, tenía ganas de comerlo, como he estado así, mira. Desde siempre se lo vendían. Y matarlo pues, y el tuyo te lo ha gastado. Yo, porque bueno, gracias, le dije eso. Vaya, matarlo pues, pero como a mí me dan las de matar los animales. Entonces mi cuñada fue que lo mató y yo lo pelé, lo cociné y todo. Y dije, me comí un gran. Y si tenía sabor, porque sí. Le eché fideo, le eché verduras y le eché una sopa, tomate, son ricos. Pero a mi mamá si no le gusta hacer los gallos sin caldo. No. O sea, sí los hace, pero tiene que llevar una galleta. Ah. Ya fue un gallo chido. ¿No es piso, Diego? ¿No es piso para otro gallina? Pero como cada quien cocina diferente. Ella dice que el gallo no tiene mucho sabor y yeah. Sale así como que muy choquillo, le dice. Bueno, bueno, así es, amigos. Pues yo creo que vamos a dejar este video por acá. Vamos a estar acá compartiendo con Ceci un almuerzo o algo sencillo. Y espero que vean el video también y nos apoyen, ¿verdad? Aunque hemos estado bajando, pero ahí vamos nosotros. Ahí vamos. Sin miedo al éxito. Como dice la tomadita la chapina, sin miedo al éxito. Adiós. Adiós.